habéis encontrado? ¿Dónde lo habéis encontrado? ¿Aquí? Hola, yo me llamo Emira, me gusta la pintura. Hola, me llamo Lupna, me gusta la moda. Hola, me llamo Nur, mi pasatiempo favorito es practicar balonmano y el fitness. Hola, me llamo Firas, me gusta la pintura. Hola, mi nombre es Marek Hidfi, me gusta la música. Hola, me llamo Rayen, me gusta el fútbol. Soy Edwin Finira, me gusta viajar por el mundo. Hola, yo soy Ella, me gusta el baloncesto. Hola, bueno, yo me llamo Najwa Sarnia, soy la profesora de español aquí en el Instituto de Grombelia. Hola amigos, nos encanta presentar nuestro Instituto de Grombelia. Hola, me llamo Laura y me gusta estar con mis amigos. Hola, me llamo Nicole y me gustan las películas de acción. Hola, me llamo Scarlett y me gusta cocinar. Hola, soy María y me gusta la serie de terror. Hola, soy David y me gusta el pan. Hola, soy Fidel y me gusta jugar al rugby. Hola, soy Lorena y me gusta la fiesta. Hola, soy Paula y me gusta pasar rato con mis amigos. Hola, me llamo Raúl y me gusta jugar a voleibol. Hola, soy Diego y me gusta jugar a baloncesto. Hola, me llamo Oscar y me gusta jugar al fútbol. Hola, me llamo Nacho y me gusta jugar a los videojuegos. Me llamo Juanfran y me gusta jugar al Fortnite. Hola, me llamo Adrián y me gusta jugar al fútbol. Hola, me llamo Cristina y me gustan los macarrones. Hola, soy Silvia y me gustan las series. A mí me gustan los Chocapic y soy Irene. Hola, somos el grupo E.
PSU. Yo soy Wasima. Yo Miriam. Yo Menes. Yo Sukaina. Yo Salmo. Y Lady Twin. Yo soy Reja. Yo soy Pilar. Yo soy Salmo. Yo soy Salmo. Yo soy Demi. Yo soy Marco. Nosotros somos el grupo EA. Yo Masi. Yo Rafi. Yo Fua. Yo Jule. Yo Fari. Somos el grupo. Yo soy Camelia. Yo soy Elia. Yo soy Sai. Yo soy Zaira. Yo soy Rafi. Soy el líder del equipo ST. Me llamo Alejandro. Y este es mi equipo. Yo Masi. Yo Rigo. Yo Javi. Yo Francisco. Yo soy Ali. Hola a todos, me llamo Unai y tengo 15 años. Hola a todos, me llamo Alberto y tengo 13 años. Hola a todos, me llamo Omnia y tengo 15 años. Hola a todos, me llamo Amin y tengo 14 años. Bienvenidos a Julio Caro Baroja. Pues a mí lo que se me da bien es hablar los idiomas, que son español, inglés, francés, árabe y coreano. A mí se me da bien contar chistes. Había dos ovejas en el monte jugando a fútbol y se les ha ido el balón para abajo. Y había una y dice, ve, y dice la otra, ve tú. A mí lo que me gusta es hacer deporte, pero sobre todo me gusta el motocross. A mí me gusta cantar. A mí me gusta jugar a fútbol. ¡Hasta siempre! ¡Adiós! Para probar, me gusta cantar y tengo mucho frío. Hola, me llamo Leire, me gusta dibujar y pintar y tengo 15 años. Hola, me llamo Ismael, tengo 14 años, me gusta jugar a videojuegos y a fútbol. Tengo 15 años, soy alegre y me gusta jugar a fútbol y estar con los demás. Hola, me llamo Rebeca, soy alegre y me gusta. Hola a todos, me llamo Noelia. Hola a todos y a todas, me llamo Noemí Figueroa, tengo 15 años, es mi segundo año estudiando en este instituto y me gusta mucho salir de fiesta. Hola, me llamo Juliana, es mi primer año aquí. Hola, soy Ekiñe, tengo 14 años. Es el primer año que vengo a Julio Caro Baroja y en mi tiempo libre me gusta montar a caballo. Hola, yo me llamo Bobby, tengo 14 años. Me gusta el fútbol sala y los videojuegos y la primera vez que estoy en Pamplona. Hola, me llamo François, tengo 14 años y es la primera vez que vengo a Julio Caro Baroja. Hola, me llamo Lía.
todos. Hola. Nosotros nos encontramos en el centro histórico de Sofía. Ahí se encuentra lo mejor de la Universidad de Sofía, se llama San Kiemetofisky, y a su lado está la biblioteca pública. Enfrente de nosotros se encuentra el templo del monumento Alexander Nevsky. Y la asamblea, y ahí está la Asamblea Nacional. Este es el monumento de Vasily Levski y se encuentra en el centro de Sofía, junto a la Biblioteca Nacional. Es un símbolo de la inmortalización de Vasily Levski, que es un héroe nacional. Esto es la avenida de Dundukov. Ahí está el Teatro Juvenil. Esto es el río Perlovsk y es más conocido como el Canal de Sofía. Esto es la avenida de Vitushka, la avenida más famosa de toda la ciudad. No voy a hablar mucho porque no quiero ser atropellado por un trama. Primero, la cosa de que voy a hablar es la calle. Una de las calles principales aquí en esta ciudad, de gran importancia, en parte cultural. Me gusta mucho y lo que tenéis que recordar de ella es que hay cientos de víctimas. Es una calle muy artística. Eso es la avenida de Graf Ignatiev, una de las más famosas avenidas de toda la ciudad. Este es el Palacio Nacional de la Cultura. Se encuentra en el centro y alrededor hay un parque muy bonito, donde suelen reunirse muchos jóvenes. En este edificio se organizan espectáculos, conciertos y obras teatrales. También, cada año, en otoño y en primavera, se celebra el Festival del Libro, donde los editoriales exponen sus libros y la gente puede comprar. Hola, estamos en el centro de Sofía, muy cerca al colegio, y este es el edificio del Estadio Nacional de Bulgaria. Es un edificio construido durante el socialismo, tiene capacidad de 45.000 personas, pero casi nunca se llena a causa del mal juego de nuestro equipo nacional. Este es el Puente de las Águilas. Su nombre procede de las cuatro estatuas de águilas que se pueden encontrar aquí y también que simbolizan los patrones búlgaros. Cerca de este se encuentra el Instituto Bilingüe Miguel de Cervantes, un parque muy conocido, y la Universidad de Sofía. Esto es la Universidad de Sofía llamada San Kiemetofisky. Esta es la Asamblea Nacional que se encuentra en el centro de la ciudad de Sofía. Y esto es el momento de echar un poquito. Es la entrada de la escuela.
aquí están las aulas en las que estudiamos. Esto es nuestro patio en realidad. Ahora entramos en la biblioteca de nuestro instituto. Hay mucho espacio para estudiar. Bueno, esa es la entrada. Tenemos una videosala y una sala de informática con muchos ordenadores por cada uno. Se hacen presentaciones y tomamos nuestras clases aquí. También aquí está la sala teatral, pero ahora no podemos entrar. Hacemos espectáculos. Bien, aquí están los alumnos del Instituto Bilingüe Miguel de Cervantes de Sofía. Tenemos el Día de la Paz y los alumnos dibujan los símbolos de la paz. Por eso llevamos la ropa blanca. Es nuestra clase de español. Suerte, chicos. Ánimo. Adiós. Adiós.